buenas noches. Iniciamos un noticiero, la imagen informativa de Taxco. En la siguiente hora, las noticias locales y estatales que han acontecido. Conozcamos los sucesos del día a día. Yo le doy la bienvenida a esta emisión de la imagen informativa de Taxco en este día martes 26 de agosto del año 2014. Soy Elisa García Ortiz, iniciamos. Maestros protestaron contra la reforma educativa en la ciudad de Chilpancingo. Esta es una nota de la agencia de noticias Guerrero. La aplicación de los lineamientos de la nueva reforma educativa trajo como primera reacción una enérgica protesta por parte de la base magisterial en Guerrero. Cerca de 1,000 maestros aglutinados al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero tomaron las calles en Chilpancingo. Consideran la reforma como una agresión a sus derechos laborales plasmados en el contrato colectivo de trabajo. Al mediodía marcharon por las principales avenidas y tomaron las oficinas centrales del Colegio de Bachilleres en el centro de la ciudad. Ahí corearon consignas y declararon el inicio de una etapa de resistencia a fin de que no se aplique la reforma en el nivel medio superior. En pancartas, mantas y lonas expusieron a la ciudadanía los motivos de la protesta, no a la reforma educativa, respeto al contrato colectivo de trabajo y mejoras salariales. Asimismo, reprocharon a las autoridades inmediatas estar actuando en contra de la base trabajadora y exigieron la renuncia de algunos funcionarios. Esta es la primera movilización de una serie de actos que llevarán a cabo y llamaron a otros sindicatos y organizaciones a sumarse. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González. ¿Sabía que en la escala de Fahrenheit el punto de ebullición se encuentra a los 212 grados? En otra de las noticias, el domingo pasado se observó mucha gente comprando útiles escolares en el mercado de Tetitlán. La imagen informativa de Taxco recorrió este fin de semana el mercado de Tetitlán y nos llevamos una sorpresa. Cientos de consumidores, en especial padres de familia, pues se dieron cita para adquirir los útiles escolares. Alguno que otro inconforme, esto fue lo que dijo. Señor, ¿cuál es su impresión de lo de aquí? ¿Hay mucha gente ahora aquí? Sí, pues estamos viendo esto, que esto es lo que afecta y la gente no respeta la vía, una derecha y una izquierda, para que el tráfico sea más rápido, ¿verdad? ¿Y hay mucha gente, verdad? Sí, hay mucha gente, no sé a qué se deberá, porque ya octubre, ayer fue el día del tianguis. ¿Y todavía hay gente? Yo desconozco también, porque yo vengo también de visita ahí. Ah, ok. La gente, sí. Después nos informamos y constatamos, efectivamente son padres de familia que pues siguen adquiriendo los útiles escolares, dado que en las escuelas, hasta que los maestros les dan la lista de los útiles que van a adquirir, realizan las compras. Es decir, todavía se sigue comprando los útiles escolares que les van pidiendo conforme los maestros les van dando la lista de útiles escolares. Por eso se vivió este fenómeno, la afluencia de consumidores. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo. El alcalde de Chilapa de Álvarez, Francisco Javier García González, supervisó los avances de la construcción de la Central Regional del Transporte Liviano del Servicio Público, que aglutinará a la montaña baja y alta del estado de Guerrero. Esta nueva central, que se ubica a unos metros de la glorieta Eucaria Presa,
permitirá un desahogo del congestionamiento vial en la ciudad. La inversión en esta obra se realiza de manera conjunta municipio y las organizaciones del transporte del servicio público. Esta macro terminal que albergará a más de 50 líneas que comunican a la cabecera municipal de Chilapa y que incluye municipios como Citlala, Olinalá, Huicantenango, Aguacotzingo, definitivamente nos dará una gran solvencia en lo que es el paso por el municipio y también una mejor manera de poder apoyar a la ciudadanía con un transporte en el cual se puedan trasladar de un lugar a otro de un solo lugar. Yo me felicito, pero los felicito a todos ustedes por la confianza que tuvieron en llevar a cabo este gran proyecto, un proyecto que sobre todo beneficiará a cada una de sus familias y que ayudará al transporte a que se sienta apoyado, se sienta incentivado por un gobierno municipal. Por su parte, Jesús Jaimes Castrejón, presidente del Frente de Organizaciones de Transportistas Concesionados de la Montaña Baja y Alta de Guerrero, dijo que más de 3.000 trabajadores del volante de 60 organizaciones se verán beneficiados con el reordenamiento de las unidades del servicio público. Jaimes Castrejón recalcó que el alcalde Francisco Javier García se comprometió a capacitar a los choferes para brindar un mejor servicio a la población. Quiero darle las gracias aquí al señor presidente y amigo a la vez aquí de Chilapa, al licenciado Francisco Javier García, pues por su buena intención para todos los transportistas de aquí de Chilapa, con esta macroterminal, que es un proyecto que traíamos ya de muchos años atrás y que no se habían dado las condiciones. Hoy le agradecemos aquí al señor presidente que las condiciones se dieron, ¿sí? Y qué bueno que Chilapa va a cambiar el medio del transporte. ¿Para qué es esta macroterminal? Para ordenar todas las rutas, para mejorar nuestro servicio hacia el usuario, traer choferes capacitados, ¿sí? Él mismo ahorita se ha hecho un compromiso con nosotros que va a traer personal capacitado para capacitar a toda nuestra clase trabajadora de aquí, de Chilapa y demás municipios. ¿Cuántos trabajadores se benefician hoy? Pues yo siento aproximadamente unos 3.000. Sí, de todas las comunidades, aproximadamente unas 60 organizaciones, somos el 95% del transporte. ¿Cuántas rutas cubren? Pues todas las rutas, toda la montaña baja y montaña alta y lo que es el municipio de Chilapa. Reveló que esta organización será de gran avance para protegerse por la ola de violencia que se vive en esa región del estado. Esta central entrará en funciones el próximo 3 de septiembre de este año. Cuadratín Guerrero. ¿Sabía que hay 2.500 agujeros en una red de portería oficial de la FIFA? En otro tipo de información, se realizó una pasarela de moda en la explanada de la Veracruz. Ofertar para poder vender es el lema que lleva a cabo la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero. Por tal motivo, este fin de semana, en el marco del Parque de la Veracruz, fue escenario para que lucieran, pues, estas hermosas mujeres, pues, sus vestidos de alta costura, que de alguna manera, pues, impulsan las carreras que oferta esta universidad. Son carreras que van acorde con los tiempos. Vayamos a ver cómo se vivió esta pasarela y algunos bailables, y posteriormente entrevistamos al representante del rector de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, y esto fue lo que nos informó. Thank you.
casa y ya, nos encontramos con el licenciado Rosenberg Santa María Domínguez, secretario académico de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero. Profesor, ¿qué es lo que nos mostraron aquí? Aquí vimos un despliegue del talento, la creatividad de los jóvenes de la Universidad Tecnológica que participan en distintos talleres extracurriculares que son obligatorios para nuestro modelo educativo. Vimos una exposición de danza, también la pasarela de diseño textil y moda. Además, la gente de canto, tenemos un taller de canto. Entonces, este joven vino a demostrar este talento que tiene y que ha pulido en este taller de canto. Vimos paramédicos, vimos tecnología. Claro. Paramédico, tecnologías de la información. Toda nuestra gama de carreras le llamamos nosotros la universidad itinerante, es decir, la universidad sale de los muros que la contienen y muestra a la sociedad lo que estamos haciendo, porque es una responsabilidad para nosotros como institución pública. Esto de alguna manera ya tienen una bolsa de trabajo, porque es ambicioso el proyecto. Nuestro modelo educativo integra un cuatrimestre de estadías, es decir, los primeros dos años estudian técnico superior universitario, se van a estadías en el último cuatrimestre, en el sexto. Esto implica que van al sector productivo, se insertan y por supuesto le da la oportunidad de mostrarse en la industria, en la empresa, en las instituciones, y permite que las contrataciones pues sean mucho más rápidas, mucho más ágiles. ¿Hay bolsa de trabajo? De tener una bolsa de trabajo, pero somos previsores, es decir, antes de que se dé el egreso de nuestros jóvenes, estamos con la bolsa de estadías, antes de la bolsa de trabajo. Sí, ya. Y eso les permite una mayor gama de posibilidades a nuestros jóvenes. Es algo que no tiene ningún otro modelo, ninguna otra universidad, solamente las universidades tecnológicas. Muy bien, le agradezco. A sus órdenes. Y de esta manera presentaron sus modelos educativos la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero. Toda esta universidad está ubicada ya en Campuzano. Ya observamos, ya admiramos, pues todo lo que se puede hacer en esta universidad. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón. Miembros de la Unión de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares tomaron las oficinas de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, Delegación Chilpancingo, en exigencia de que se termine de construir un bordo en la comunidad de Tlaxcotitlán, municipio de Copalillo.
La preocupación de los delincuentes es que si el río que atraviesa ese municipio llegara a crecer por las intensas lluvias, afectaría a más de 2.700 familias. Por ello dijeron que es importante que el gobierno federal cumpla con esta obra y además concluya la pavimentación de la carretera que conduce a la comunidad. Dos razones. Teníamos ya un compromiso de un bordo, de una especie de retención del agua, porque hay una comunidad en Copalillo que el río empieza a cambiar de rumbo. Entonces empezó a afectar casas, empezó a afectar las calles. Entonces nosotros hicimos la petición de hacer ese bordo, ¿sí? Otra situación, la comunidad de Tlalcosotitlán. Y estamos pues, híjole, pues no sabría decirte, ¿como cuántos habitantes son en Tlalco? Como 2.700. Sí, más o menos. ¿Cuántos? Como 2.700 aproximadamente. ¿Ya se arregló el bordo? Precisamente por eso estamos aquí en este plantón, en esta tomada de estas oficinas, porque les digo, ya había un acuerdo o ya se había aprobado de que ese bordo se realizara. Y ya estamos en la mitad de época de lluvias, época de huracanes, y no se ha hecho nada. Y aquí se trata, lo principal es de salvar vidas, pues, de salvar el patrimonio de nuestros paisanos. El otro motivo es que también ya se tenía un compromiso o ya se había empezado a trabajar sobre una carretera, que es el entronque de Tlalcosotitlán a la comunidad de Zicapa. Empezaron a trabajar y hace unos días dejaron de trabajar, hace algunas semanas para ser exactos, dejaron de trabajar y no sabemos por qué. El compromiso era que se pavimentara esa vialidad o esa son aproximadamente 5 kilómetros. Reveló que empezaron a trabajar desde hace unos meses, pero desconocen por qué se suspendieron los trabajos, ya que el compromiso era que se pavimentarían los 5 kilómetros que beneficiarían a unos 1.500 habitantes, y aunque fueron recibidos por parte de las autoridades federales, dijo que esta ocasión solo asistió una representación, pero que promoverán movilizaciones si es necesario. Mira, nosotros pues todavía no estamos confiados en que se va a resolver, ¿sí? Pero en caso de que no se resuelva, pues nosotros ahorita venimos nada más pura representación. Claro. O sea, nos movimos en coches, en camionetas, vimos cómo nos pudimos venir, pero en caso de que no se llegue a algo así, a algún acuerdo, pues vamos a tener que hacer movilizaciones más grandes, poco a poco. Cuadratín Guerrero. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Vemos que ya va a llevar a cabo la entrega de arbolito, de pino. ¿Cuántos campesinos van a ser beneficiados con con esta planta? Bueno, son principalmente 15 comunidades, como son Agua Escondida, Mezcaltepec, San Sebastián, Cajones, Axala, Camiscla, Cazaguates, Tehuilotepec, Paintla, Huaymatla, donde sus comisariados, comisarios y personas de la misma comunidad quieren hacer lo que se le llama reforestación social, para que sus cerros tengan más nutrientes en lo que son plantas. ¿De qué cantidad se van a llevar? Ahorita se van a entregar 10.000 plantas y posteriormente traeremos otras 5.000 plantas más. ¿Nada más se va a reforestar con pino? Sí, ahorita bueno, es lo que se adapta a las comunidades que lo están solicitando. ¿Qué otro proyecto tiene para el campo? Bueno, pues de parte de la Oficina de Desarrollo Rural y gracias al licenciado Salomón Majul González, que es una persona que principalmente se encarga de llevar muchos apoyos a las comunidades, ahorita en este caso él nos apoyó con viáticos, con gasolina, con todo lo que necesitamos ahí de la Oficina de Desarrollo Rural. ¿Para qué? Para que podamos nosotros traer este tipo de programas sociales para que reforesten lo que son sus cerros de sus comunidades, tanto comisarios, comisariados como igual personas. Ahorita están en puerta varios programas, también me gustaría que las personas de comunidades se acercaran a la oficina para que igual se les dieran reglas de operación y por si gustan participar en alguno de ellos.
Bueno, gracias. Mientras a hoy, ¿cuántos son los beneficiados en total? Hoy ya vienen 10 comunidades a recibir su planta de forma gratuita. Bueno, gracias. Gracias, señor. Señora, buenos días. Buenos días. ¿De qué comunidad viene? De la comunidad de Acamistla. ¿Hoy cuántos arbolitos se va a llevar para reforestar? Nos vamos a llevar la cantidad de 300 para reforestar, pues, la parte alta de donde están los manantiales, pues, que abastece la comunidad. Gracias. Señor, buenos días. ¿Su opinión referente a esta reforestación que se va a llevar a cabo en diferentes comunidades? Pues que es algo importante, ¿verdad? Debido a que ha habido mucha deforestación en todas las comunidades y la verdad es preocupante para nosotros como ciudadanos, como campesinos, el ver que se está deteriorando nuestros campos. Y qué bueno que el presidente Salomón Majul González se preocupa por traer estos programas. Y yo creo que es en beneficio para toda la comunidad en general. Gracias. Sí. Señor, buenos días. ¿De dónde nos visita? Yo vengo del pueblo de Axala, soy comisariado de bienes comunales y solicitamos esta planta para reforestar allá también los campos, como allí tenemos el agua y queremos reforestar toda la parte de arriba donde está saliendo el agua para que mantenga la frescura en la tierra. ¿Cuántas plantitas se va a llevar? Pues ahorita me van a entregar la cantidad de 1.500 plantas. Bueno, gracias, señor. Para plantarlas, sí. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. Temas de la entidad, elección del PRD será una prueba de fuego para el Instituto Nacional Electoral. Esta es una nota que publicó Diario 21. La elección interna de consejeros y delegados nacionales del Partido de la Revolución Democrática, el próximo 7 de septiembre, será una prueba de fuego para el Instituto Nacional Electoral y la demostración del partido de transparencia y democracia partidista, afirmó el diputado federal Jorge Salgado Parra. Como parte de la corriente interna del PRD, Izquierda Progresista de Guerrero, el legislador federal dio a conocer que se encuentran en plena campaña interna, la cual concluye el próximo 4 de septiembre, en la que participan todas las corrientes internas de Nueva Izquierda, Grupo Guerrero, Nueva Mayoría, Unidad de Izquierda Guerrerense, entre otras, para elegir consejeros y delegados nacionales, de donde saldrán el dirigente nacional, estatal, municipal y órganos de dirección. Abundó que solo podrán votar los afiliados al PRD, con su credencial para votar con fotografía, la coordinará el Instituto Nacional Electoral, con representantes de casilla y de cada una de las planillas participantes. Salgado Parra subrayó que esta será la prueba de fuego del Instituto Nacional Electoral como árbitro electoral, debido a que es la primera elección que le pide un partido político nacional que coordine para elegir a sus dirigentes y que además será un buen termómetro de lo que será la elección del 2015 y para el PRD servirá para consolidar su vida democrática interna con la que desean salir fuerte para el próximo proceso electoral. El legislador federal apuntó que se trata prácticamente de una elección constitucional con todos los mecanismos que dan los medios de impugnación, por lo que estarán pendientes de trabajar bien, en serio y en conjunto. El hecho de que sea el Instituto Nacional Electoral el que coordine una elección que tradicionalmente ha realizado el mismo partido, significa, refirió Salgado Parra, primero, darle transparencia. Segundo, fortalecer al Instituto Nacional Electoral porque fue propuesta del PRD el cambio del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Al partido le beneficiará porque va a transparentar su elección. Ningún partido lo ha hecho, el único es el PRD. Y eso habla bien del mismo,
porque va a demostrar que va a tener una alta votación que se calcula en más de 1 millón de votos. Acotó. Realizamos el empedrado de 440 metros cuadrados de la calle Juan N. Álvarez en la comunidad de Tecalculco. Estoy agradecido del señor presidente, porque pues él, sabemos que él intervino en esto. Beneficiando así a más de 1.386 habitantes de la comunidad. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. El Honorable Ayuntamiento Municipal de Taxco hace de su conocimiento el siguiente boletín informativo. La comandancia del 27º Batallón de Infantería le hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que asistan al módulo de registro de armas de fuego, a fin de que regularicen la tenencia de las mismas, permitidas por la ley, el cual se establecerá en el zócalo de esta ciudad de Taxco de Alarcón Guerrero durante los días 26, 27 y 28 de agosto del presente año, en un horario de 9 horas a 15 horas. Repetimos, durante los días 26, 27 y 28 de agosto del presente año, en un horario de 9 horas a 15 horas. ¿Ha probado unos exquisitos tacos de cabeza de res? Anímese y acuda a Tacos Nava, los mejores tacos de cabeza de res. Contamos con servicio a domicilio, teléfono 622-3176. Para un buen taco, Tacos Nava. Restaurante Cuatro Caminos y su bar La Luna te invitan para que vengas a disfrutar y saborear sus ricos desayunos, comidas y cenas, todos los días en un ambiente 100% familiar. Además, no te olvides de los jueves pozoleros. Disfruta de un exquisito pozole blanco, verde y rojo, tacos dorados, tostadas y las ricas patitas a la vinagreta. Todo esto acompañado de la mejor música con el grupo Auténticos de Taxco y grupos invitados. Además, a partir de este jueves, disfruta de la compañía del Mariachi de los Pérez. Ven a pasar una tarde de lujo, canta, baila y pide tus canciones favoritas. Los domingos te esperamos a disfrutar de un rico desayuno buffet con tortillas a mano y la rica pancita especial de tu restaurante Cuatro Caminos. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Vive la cultura, el arte y la ciencia en la UNAM. El Centro de Enseñanza para Extranjeros Campus Taxco te ofrece una extensa cartelera de actividades culturales y académicas del más alto nivel. Disfruta los conciertos de música, el teatro, la danza, las exposiciones y el cine. Asiste a las conferencias, cursos, talleres y actividades infantiles que ofrecemos. Te esperamos en la ex hacienda del Chorrillo. Cada semana tenemos opciones diferentes para ti. Consulta nuestra cartelera en www.cepetasco.unam.mx. Síguenos en el Facebook de la comunidad del Cepetasco o llámanos al 622-0124. Somos la UNAM en Guerrero, donde se construye el futuro. Construye el futuro. Universidad Juan Ruiz de Alarcón. La misión en nuestra universidad básicamente es formar personas íntegras que respeten la dignidad de los demás y al medio ambiente. A nosotros nos interesa que nuestros alumnos no nada más sean buenos técnicos, sino también que sean buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos de familia, y que esto lo transmitan a la siguiente generación, que sean competitivos en su campo profesional. Aquí contamos afortunadamente con unas instalaciones adecuadas, contamos con planes y programas de estudio actualizados, contamos con una planta docente a la altura de las exigencias, de las circunstancias, desde luego contamos con
con una biblioteca amplia en lo que es derecho y en lo que es contaduría y en lo que es administración. Desde luego fomentando una cultura emprendedora a través de la investigación para el desarrollo social, pero con equidad y con justicia. Universidad Juan Ruiz de Alarcón. Funerales Carranza y Mendoza. Se pone a sus órdenes para esos momentos tan difíciles. Contamos con todos los servicios que le incluye asesoría en trámites funerarios, servicio las 24 horas y traslados a toda la República. Estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales, Ojeda número 5, teléfono 622-3220 y sucursal Los Arcos, teléfono 622-1095. Recuerde, excelente servicio en funerales Carranza y Mendoza. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia, para el niño, para la niña, para todos, para Taxco Landa Visión. ¿Sabía que la sede del Parlamento Europeo se encuentra en Estrasburgo? Y pasando a otros temas, se realizarán cerca de 700 metros lineales de pavimentación y drenaje en la comunidad de San Miguel Acuitlapan. El presidente municipal, licenciado Salomón Majul González, se reunió con el Comité de Obras de San Miguel Acuitlapan y con el señor comisario Benjamín Balbino Reyes, con quienes acordó que en un aproximado de 3 o 4 semanas se empezará a construir una obra muy importante y una de las más grandes, ya que son cerca de 600 y 700 metros lineales de drenaje junto con pavimentación. Estamos hablando y platicando sobre los compromisos que tenemos allá, y me estoy comprometiendo, estamos trabajando en conjunto, me estoy comprometiendo con ellos para que esperemos en menos de 3-4 semanas se empiece una obra muy importante. Cerca de entre 600 y 700 metros lineales de drenaje junto con pavimentación. Entre 600 y 700 metros lineales de pavimentación junto con drenaje. Aproximadamente estamos hablando de 3.500 metros cuadrados de pavimentación, que es más o menos por 5, ¿verdad? Sí. Una de las obras más grandes, y lo que queremos en este gobierno es comprometernos, cumplir y sobre todo entregarle resultados a los ciudadanos. Como lo he dicho siempre, nosotros apoyamos a todos, pero primero a los que menos tienen y más necesitan. Por eso mi compromiso con ustedes, comisario. Sí, gracias. El comisario de San Miguel Acuitlapan, Benjamín Balbino Reyes, informó que esta pavimentación beneficiará a 3.000 habitantes, agradeciendo la atención del presidente municipal. Sí, lo beneficia a como unos 3.000 habitantes que ahí pasan por ahí, pavimentó una calle Nicolás Bravo, pasan los de la secundaria, de primaria, el cual pues sí se necesita un buen pavimento. Le agradezco al señor presidente que se nos da la oportunidad y que los va a cumplir. Él ahorita se comprometió y nos dijo que en este mes se los va a cumplir. La obra es la calle Nicolás Bravo, la entrada principal. Para finalizar, Aristeo Hernández Rodríguez comentó que acudieron a dialogar con el presidente con el motivo de llegar a un acuerdo para hacer un buen trabajo en coordinación con el ayuntamiento municipal. Ante esto, aclaró que el edil se muestra con la mejor disposición y agradeció les diera este espacio, ya que esta obra tan importante que se realizará beneficiará a muchas familias. Es para hacer un buen trabajo con el presidente Majul y yo creo que vamos por buen camino. ¿Sí? Nos da este espacio por medio del comisario, vinimos un grupo de gente, de ciudadanos, y estamos llegando a un buen acuerdo para hacer una obra en la comunidad de San Miguel Acuitlapan. Como 3.000 personas de ahí del pueblo, es una obra que está planeándose hacer un,
Principalmente una calle de nombre Nicolás Bravo, otra calle, creo que es la Cuauhtémoc. Esas dos calles y el drenaje público que se está en el mismo proyecto. El presidente está en su mejor disposición. Lo bueno que el presidente se presta a un diálogo abierto con todos nosotros. Y estamos, como le vuelvo a repetir, estamos llegando a un buen acuerdo, un buen camino. Vamos a tener una asamblea a nivel pueblo. El presidente municipal continuará trabajando, ayudando a todos los ciudadanos, pero en especial a los que menos tienen. Treinta y seis años cumple el ballet folclórico Xiumilmi Milmi. Se dice fácil, pero han recorrido una gama de artistas que ahora son profesores de danza. Todo esto lo ha propiciado la Casa de la Cultura, que está ubicada en la Casa Borda, donde se puede ver el arte que manifiestan sus estudiantes. Vean. Esto en el marco del programa Fandango Tasqueño que dirige el profesor Saturnino Abarca Villada, y también se cumplieron los 38 años de haberse fundado este ballet folclórico Xiumilmi Milmi. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo. Ayer por la tarde, por el rumbo del barrio o colonia de Agua Blanca, se llevó a cabo la inauguración de una calle que se nombra Francisco Ruiz Macié. En entrevista al presidente de ese barrio o comité, nos da su punto de vista, así como la tesorera que estuvo recaudando el dinero para este empedrado. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos podría decir de la inauguración de esta calle que va a realizar el presidente Salomón Majul González ya en unos minutos? Que estamos muy agradecidos por su apoyo que nos ha dado, porque gracias a que él nos dio el material, nosotros pusimos la mano de obra y se hizo realidad esta calle. ¿Y cuántos metros lineales son o metros cuadrados? 420 metros. Una buena cantidad. Sí. ¿A cuántos vecinos viene a beneficiar esta calle? Pues es la calle principal. Aproximadamente unos 600, 700. ¿Algún agradecimiento al presidente municipal por su gran apoyo y prioridad a esta calle? Pues sí, le damos las gracias al señor presidente por habernos apoyado y a todos los vecinos que también colaboraron. Sí, o sea, nadie se echó para atrás con su cooperación. Sí, hubo algunas personas. Sí, porque algunas personas dicen, no, de mis impuestos. Sí, hay unas personas que no cooperaron, la mayoría, pero... Bueno, gracias, su nombre completo. Alejandro Bernardino Hernández. Señorita, buenas tardes. Sí, buenas. Usted, como parte del comité, ¿qué nos podría decir de esta inauguración de esta calle que por fin es un sueño?
pues primero agradecerle al presidente porque pues ya habíamos batallado mucho tiempo de que pues esto no se había logrado, pero pues con su ayuda de él y con la ayuda de todos los colindantes de aquí, todos los vecinos, pues nos organizamos y pues es una obra hecha realidad. Entonces, todos los vecinos se cayeron con su cooperación, ¿no hubo atraso de pago? No, o sea, sí, todos, al principio sí era medio difícil, porque no todos querían colaborar, pero pues con la ayuda de todos empezamos a hacer el recorrido con los vecinos y pues sí, sí nos apoyaron, sí hubo apoyo en general de todo el barrio. ¿Algún agradecimiento al presidente municipal por este gran apoyo de haberles dado el material? Pues sí, o sea, como dije en un principio, se le agradece que nos apoyó a que se echara esta calle porque pues sí, ya tenía muchos años que no se había podido trabajar y teníamos muchos problemas y pues ahorita ya lo estamos viendo realizado y se le agradece de antemano el apoyo y esperamos que pues nos siga apoyando más adelante porque pues sí, tenemos algunas cosas pendientes todavía, compromisos que él todavía tiene pendientes del otro lado de la calle. Y pues esperemos que los cumplan, ¿no? Vaya, que nos apoye en cualquier cosa que podamos necesitar, pues que pueda estar con nosotros. ¿Y cuántos vecinos son beneficiados con esta calle, en este tramo? Mire, prácticamente se puede decir que es toda la colonia porque todos vivimos aquí. O sea, prácticamente no puedo decirle de un número de personas porque prácticamente toda la gente la utiliza y pasamos y el transporte más que nada es el que nos ayuda porque pues antes sí teníamos dificultades, pero pues a lo que es realmente la calle fuimos como unas 10 familias, lo que es principalmente aquí el lado recto de la calle, que pues a nosotros realmente fuimos los más beneficiados, no muy aparte de los colindantes. Gracias. ¿Su nombre completo? Mi nombre es María Mónica Hernández Lugo. Está también con nosotros Omar Martínez Álvarez, es el coordinador de estructura urbana. Muchas gracias, Omar. Y aquí del barrio de Agua Blanca, el presidente del Comité de Obras, el señor Alejandro Bernardino Hernández. La secretaria del comité, la señora María Mónica Hernández Lugo. Me siento muy bien por el apoyo que he recibido por parte de este barrio, que juntos hemos hecho más de lo que teníamos contemplado. Son cerca de 420 metros cuadrados. Con esto excedimos la meta y las expectativas. Se hizo más de lo que se tenía proyectado. Muchísimas gracias por ese apoyo y por ese trabajo en conjunto de los ciudadanos. Ese gran respaldo, la verdad, les agradezco mucho. El gobierno que encabeza es un gobierno que cumple, que entrega resultados y sobre todo un gobierno que tiene muy claro que está para servir a los ciudadanos, donde desde el presidente municipal y todos los funcionarios del ayuntamiento tenemos muy en claro que somos servidores públicos y somos empleados de ustedes y estamos para servirles a todos y a todas. Como he dicho, a todos quisiéramos apoyar a todos al mismo tiempo. Hay veces que no nos alcanza, no es suficiente. Pero aunque sea, vamos a apoyar primero a los que más necesitan y menos tienen, que es mi principal compromiso. Y por eso les quiero decir que ya tenemos contemplada también la obra del emoldado, esa la va a hacer al 100% el ayuntamiento. Yo espero más o menos que en unas 3 semanas venga a poner la primera piedra. Pero hoy, la verdad, me siento muy contento porque además la calle quedó muy bien y quedó excelente. Los y las felicito. No, ustedes pusieron la mano de obra, entonces yo... Algo que creo es que necesito ser recíproco con ustedes. Entonces yo lo que le estoy diciendo al comité es que independientemente de lo que tenemos allá arriba, el compromiso que tengo del moderado que se va a hacer y que lo va a hacer todo el ayuntamiento, y que aunque a mí muchas veces, como lo he dicho, no me gusta mucho que los ciudadanos pongan la mano de obra, porque muchas veces los contratistas quedan mal. Los que contrato yo que hagan las obras quedan mal hechas, quedan mal las obras, ustedes lo saben, bueno, la historia ustedes saben, entonces por eso a mí no me gusta mucho contratar a gente que la haga, prefiero organizar a los ciudadanos que lo hagamos en conjunto. Pero bueno, como ustedes pusieron 28 mil, ¿verdad? Más o menos, 28 mil pesos, yo les propongo algo. Les dije, ¿qué les parece si para el barrio, para las personas que les hace falta, las personas más pobres, les damos los 28 mil pesos, el gobierno municipal se los paga equivalente en cemento? Para las personas que les hace falta piso firme y techo firme. ¿Sí me doy a entender? Cemento, grava y arena. Bueno, lo que necesiten. Entonces yo les daría lo equivalente a los 28 mil pesos
Nada más que necesito ponerme de acuerdo aquí con el Comité de Obras y licenciado Omar Martínez. Es un compromiso, no es fuera compromiso de campaña ni nada, pero yo creo que es algo justo y es algo que el gobierno yo les puedo dar, y es que su lo que ustedes me apoyaron en realidad se va a ver reflejado más en su barrio. O sea, eso mismo, porque si nosotros lo hubiéramos contratado con un contratista esta calle, el precio hubiera subido muchísimo, ustedes lo saben. Entonces, así yo les regreso a ustedes lo que nos apoyaron. ¿Les parece justo? Entonces yo, licenciado Omar Martínez, a mí sí me gustaría, normalmente, si me sacan el padrón de las personas que les falta piso firme, yo les entrego, no sé, una tonelada de cemento cada quien, la grava y la arena, para su piso que quede bien, nada más, y sí les encargo que lo hagan y que lo ocupen. Bueno, es así como el presidente municipal Salomón Majul González realizó el corte simbólico que significa la inauguración de esta calle, donde hubo buena alegría, y también el presidente se comprometió a darles bultos de cemento porque pagaron más de 26 mil pesos de mano de obra a los vecinos de este barrio. Así es que un gran gesto por parte del presidente municipal, que les va a venir a beneficiar a estos vecinos con cemento para ver en qué se puede utilizar. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. Romeo Hernández, dirigente de la CTM de los informadores turísticos, nos dice que esta temporada de vacaciones, pues, les fue bien a los que ofertaron. Señor, ¿qué nos puede decir con respecto a esta temporada vacacional que ya pasó? ¿Hubo derrama económica? Mira, gracias a Dios y gracias a las autoridades municipales como estatales, pudimos notar que la afluencia turística fue excelente para Taxco. Pudimos ver por dos semanas casi completas que el turismo fluía por todos lados para el centro. ¿Se veía la gente, pues? Se veía bastante turismo para todos lados. ¿Por qué hay gente que se queja que no les fue bien? ¿A qué se debe? Debido al turismo vino especialmente a ver, no comprando como uno quisiera, pero sí, afortunadamente, restaurantes, hoteles, pudimos notar el mismo Cristo, el teleférico, hubo turismo para todos lados. Entonces, ¿qué es esta experiencia que nos deja para que el turismo, pues, gaste? Necesitamos tener ofertas, ofertar un poquito más económico, me imagino yo, para poder tener un poquito más de ventas en ese sentido. Ya que, por ejemplo, los sábados sigue fluyendo el turismo que llega directamente al tianguis sabatino. Ah, entonces hay que ofertar. Hay que ofertar, no queda otra más que seguir haciendo ofertas. Y, por ejemplo, ahorita ya el próximo evento que viene de Don Gil, ya la gente nos está preguntando qué días van a hacer, qué hoteles están disponibles. Uno los orienta a conducirles que hagan su anticipación, su reservación, más que nada, desde ahorita, para que ya no tengan ajetreos en buscar... ¿La fecha del downhill? Me parece que es el 22 y 23 de octubre, ya hay algunos flyers por parte del Ayuntamiento Municipal de Dirección de Turismo que ya están circulando en las redes sociales. Ah, vaya, entonces, pero la clave está ofertar. Ofertar, más que nada ofertar. No engañar. Exactamente, no engañar, ofertar. Lo que vamos a ofertar aquí es los productos que se van a vender, para que el turismo también vea que ya son precios buenos y que verdaderamente, en este caso, pues que todos tengamos esa compra-venta que necesitamos todos. Sí, porque si dan una pieza que vale 100, la venden 500, venderán una vez, pero ya no más. Así es, eso es lo que está sucediendo, pero le digo, afortunadamente, pues aquí en el centro, en la garita... ¿Qué sectores fueron más beneficiados? Me comentaba, creo, los restauranteros. Restauranteros, hoteleros también, las tiendas. Taxistas, el transporte. Taxistas también, increíble, porque estuvimos viendo que estuvieron dando servicio tanto al Cristo, teleférico, tenemos recorridos. ¿Y la platería, la joyería también? La platería también, estuvimos viendo las tiendas también, que estuvo la gente también fluyendo en ellos también. Pero pues tampoco hay que engañarlos, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿algo más que agregar? Pues nuevamente invitar a la ciudadanía para que en temporada vacacional dejen sus coches en casa. Ese así detalle como, es bueno. Así como también informarles que todos nos convertamos en servidores turísticos, porque Taxco es de todos. E invitar al turismo, los que van al Cristo caminando, indicarles por dónde son las vías más cómodas para ellos. ¿Y seguras? Y seguras también, claro que sí. Pues ya lo dijo sobre la temporada vacacional, ¿a quién les fue bien? Les fue bien a los que ofertaron. Pero también, pues no hay que engañar a la gente, hay que vender lo que es. No doblar el precio y que al rato tampoco sea lo que se vendió. Es decir, hay que vender plata, no plateado. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón.
pasando ahora a una de las noticias de la jornada, Guerrero, usuarios del servicio público de transporte se inconforman por aprobación a tarifas en la ciudad de Acapulco. Usuarios del servicio público expresaron molestia ante el incremento ya autorizado de la tarifa en el servicio, hecho oficial el pasado viernes, a pesar de la negativa de que habían expresado las autoridades. Consultados al respecto, usuarios de diversos sistemas de transporte público, habitantes de la unidad habitacional El Coloso, expresaron inconformidad, pues dijeron, mucha de la clase trabajadora habita en ese núcleo poblacional y perciben salario mínimo, el cual no ha incrementado de manera proporcional a los incrementos en la canasta básica y ahora el transporte. María Castañón, habitante de la etapa Almendros, se quejó de que las autoridades siempre se dejan manipular por los transportistas, pues consideró, al final incrementan el precio, pero nunca invierten en el servicio. Yo no sé para qué van a incrementar el pasaje si, en primera, los carros se andan desbaratando y, en segunda, son unos groseros o andan alcoholizados, aseveró. Héctor Urrutia, de la segunda etapa, dijo que algunas personas tienen que utilizar dos carros para llegar a sus trabajos, en el caso de quienes, como él, trabajan en la zona Diamante, por lo que el incremento les afectará en su economía. Pueden decir que nos quejamos por un peso, pero sacando cuentas al día, son 4 pesos que no teníamos contemplados, sobre todo porque se supone que el gobierno había dicho que no aumentarían el pasaje. Ellos no ven que afectan a los demás por beneficiar a unos cuantos, y no dudo que sea porque ya vienen las campañas, dijo. El viernes, la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad hizo oficial el incremento al pasaje en el transporte público que, sin autorización, ya algunos transportistas aplicaban. En el aviso dirigido a la población en general, se dio a conocer que el cobro del servicio de transporte urbano será de 7 pesos. Los taxis colectivos amarillos cobrarán 14 pesos. El servicio de ruta alimentadora quedará en 5.50 pesos. Las unidades de aire acondicionado y maxi rutas cobrarán 8 pesos. En el gobierno de Taxco llevamos a cabo la pavimentación de la calle en el barrio del Calvario con 1.250 metros cuadrados en la comunidad de Cacalotenango. Que es una cartera muy importante para los ciudadanos. La verdad, sienten muy, muy felices que el presidente nos está apoyando y beneficiando a más de 1.870 habitantes de esta comunidad. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. ¿No ha probado unos exquisitos tacos de cabeza de res? Anímese y acuda a Tacos Nava, los mejores tacos de cabeza de res. Contamos con servicio a domicilio, teléfono 622-3176. Para un buen taco, Tacos Nava. Funeraria Montecristo le ofrece sala velatoria, ataúd de madera en Astracam en varios colores, spots en radio y televisión, traslados a toda la República con precios accesibles y servicio las 24 horas. Tenemos 2 únicas sucursales, en Avenida de los Plateros y en la calle del Chorrillo. Los teléfonos son 622-7155, 622-7430 y 622-5332. Funeraria Montecristo. La salud bucodental tiene un papel importante en la calidad de vida de las personas. Y si usted quiere cuidar sus dientes y su salud bucal, acuda a la Clínica Dental Montaña de Plata, que cuenta con los siguientes servicios: amalgamas, resinas,
restauraciones estéticas, cirugía bucal, ortodoncia, endodoncia, blanqueamiento dental con láser, anestesia digital sin dolor, consultor especial para niños, cámara intraoral, es un diagnóstico por computadora, rayos X. Aparte su cita al teléfono 624-3174. Recuerde, la salud bucal no es un juego. Clínica Dental Montaña de Plata. Universidad Juan Ruiz de Alarcón. La misión en nuestra universidad básicamente es formar personas íntegras que respeten la dignidad de los demás y al medio ambiente. A nosotros nos interesa que nuestros alumnos no nada más sean buenos técnicos, sino también que sean buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos de familia, y que esto lo transmitan a la siguiente generación, que sean competitivos en su campo profesional. Aquí contamos afortunadamente con unas instalaciones adecuadas, contamos con planes y programas de estudio actualizados, contamos con una planta docente a la altura de las exigencias, de las circunstancias. Desde luego contamos con una biblioteca amplia en lo que es derecho y en lo que es contaduría y en lo que es administración. Desde luego fomentando una cultura emprendedora a través de la investigación para el desarrollo social, pero con equidad y con justicia. Universidad Juan Ruiz de Alarcón. Funerales Carranza y Mendoza. Se pone a sus órdenes para esos momentos tan difíciles. Contamos con todos los servicios que le incluye asesoría en trámites funerarios, servicio las 24 horas y traslados a toda la República. Estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales, Ojeda número 5, teléfono 622-3220 y sucursal Los Arcos, teléfono 622-1095. Recuerde, excelente servicio en Funerales Carranza y Mendoza. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Sigue sin asistir la afición jumilera aquí al legendario campo deportivo de Los Jales en partidos importantes de la selección sub-20 en su participación dentro de la Copa, como se puede ver en las imágenes vacías. Prácticamente están luciendo las gradas, aunque Taxco va ganando 4-0. Pues no sabemos en qué consista el que no asista la afición jumilera presenciar este tipo de partido, reitero, dentro de la Copa Morelos. Si contamos, los aficionados son 9 de este lado, 10, 11, 12, 13. 13 aficionados solamente. Al fondo vemos a 4. Enfrente no tenemos hoy algunos de los que acaban de llevar a cabo su partido de fútbol. Así las cosas en la cancha de fútbol, la más importante del municipio de Los Jales. No asiste pues el aficionado y el más importante a estos partidos de fútbol de Taxco. Gabriel Venegas, que este partido era de suma importancia para la selección jumilera, pues ganando prácticamente estaría de el otro lado de esta competición. Tiro libre apenas arriba del travesaño. De una idea, amigos de la imagen informativa de Taxco, los que visten uniforme color azul es la selección jumilera, la que representa pues este municipio. Los de blanco son de Acatlipa, Morelos. Bueno, amigos de la imagen informativa de Taxco, esta es la selección de Taxco que está participando en este torneo de fútbol Copa Morelos, lo cual vivimos pues que no asiste el aficionado. ¿Qué está pasando, señoras y señores, aquí en la Liga Municipal?
tenemos aquí a los responsables de esta selección, tanto al buen amigo Ramiro como a Gabriel Venegas. Gabriel, buenas tardes, Gabriel. Se gana en este encuentro. Desafortunadamente vemos que la gente no asiste. ¿Qué está pasando? ¿Cuál será el problema de que no asista el jugador más importante, Gabriel? Hugo, no desconozco los motivos. Hemos hecho de todo. Hemos invitado por medio de tu programa, hemos invitado por la televisión, hemos invitado por cartulinas. No entiendo, la gente pedía partidos de otra índole. Este es un partido muy importante. Tú ya lo viste aquí, los jugadores que están participando, sub-20. Pero desconozco los motivos. La gente no nos quiere apoyar, Hugo. ¿Qué sigue después de este partido? Comentabas que iban a dar un salto importante a la otra ronda. Bueno, hoy se ganó afortunadamente, con eso damos un paso muy importante. Nos toca visitar a este mismo equipo en la ciudad de Acatlipa el próximo sábado y estamos a un pasito de calificar a las semifinales. Nuevamente hay que reiterar la invitación, pues, para que apoye el aficionado, Gabriel. Pues yo hago la invitación, gracias por darme la oportunidad aquí en tu programa de invitar a la gente que venga a apoyarnos. Es muy importante porque el jugador número 12, como lo dices tú, creo que es el más importante que debe estar aquí con nosotros. Y bueno, reitero nuevamente la invitación, ojalá que calificando, pues nos apoyen aquí con la presencia del público. Gracias, Gabriel, que haya éxito. Gracias a ti. Palabras del responsable de la selección sub-20, la selección de Taxco, participando en el torneo Copa Morelos. Así que haya suerte para estos muchachos. Debido al incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno del estado de Guerrero, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero se instalaron en plantón en las afueras de la residencia oficial Casa Guerrero para evidenciar que el sector Sierra no ha recibido apoyo para la reconstrucción de sus viviendas que resultaron afectadas en septiembre del año pasado, así como los afectados que viven en el río Huacapa. Nicolás Chávez Adame, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, dijo que han estado de manera permanente buscando los apoyos para los damnificados de la comunidad de San Vicente y que se buscó la interlocución con Ernesto Aguirre y el titular de la SEDATU, Héctor Vicario Castrejón, pero incumplieron con lo establecido. Aquí están los compañeros damnificados, los compañeros del sector Sierra, los compañeros de San Vicente, los compañeros que hemos estado de manera permanente diciéndoles que se resuelva. Ernesto Aguirre pues ya no contestaba las llamadas. Por un lado decían que estaba enfermo, por el otro lado decían que no había esos acuerdos. La última vez le dijimos a Ernesto Aguirre que ya no se pusieran fechas, porque siempre que se ponían fechas había un incumplimiento y se veía como una burla, ¿no? Entonces decimos, no pongan fechas y vamos a ver qué pasa. La vez pasada pusieron una fecha, hoy no pusieron, hay un incumplimiento y sobre todo hay un acto que sí dolió para los damnificados y para las organizaciones sociales, que fue que el señor Marín, en vez de que agilizara la solución a los damnificados, estuviera él festejando su cumpleaños, ¿no? Y que ahí el mismo municipio, los mismos funcionarios, pues estuvieran haciendo una algarabía a favor del funcionario federal. Y nosotros decimos que el día 14 de este mes, que es cuando cumple un año lo de la presea, lo de los damnificados, pues también vamos a hacer un pastel, ¿no? Un pastel donde las rebanadas, una es inseguridad, el otro es incumplimiento, los otros es encarcelamiento, persecución, ¿no? ¿Qué se sigue solicitando, exigiendo al gobierno? Pues exige la solución a los damnificados, ¿no? Tanto de la zona de la cuenca del río Huacapa, como la del albergue del INDE, como lo de los pueblos, San Vicente,
que solamente efectivamente enseñan una casa muestra, pero no enseñan cuándo va a ser la construcción de esas casas. La exigencia es la solución para los damnificados del cauce del río Huacapa, de las comunidades de San Vicente, y en ese sentido reconoció que el gobierno del estado sí ha atendido estas demandas, pero que el padrón de la APPG rebasa los 3.000 damnificados. Sí, hoy se declaró, se va a instalar un campamento de manera permanente y aquí se va a estar sesionando. Hoy nos están hablando de la Secretaría General de Gobierno, que nos van a ofrecer una mesa de trabajo, pero lo vamos a valorar, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Hay una oferta, pero hay un incumplimiento. ¿Tienen un censo ustedes de cuántos son en total? Sí, hay un censo que tienen cada compañero dirigentes, tanto de los pueblos, tanto del albergue, tanto del Huacapa, pero ese censo pues no se ha resuelto, ¿no? Algunos están dentro del padrón y otros están. ¿Cuántos han atendido? No, pues no han atendido, han atendido a varios, pero no le han resuelto a todos, ¿no? Esa es la respuesta concreta, ¿no? Del censo de manera general, entre pueblos, entre colonias, entre albergues, que yo que rebasa los 3.000 compañeros. Los manifestantes colocaron lonas apoyados con algunos palos y piedras en las puertas de Casa Guerrero y anunciaron que se quedarán ahí por tiempo indefinido. Cuadratín Guerrero. Sígala pasando muy bien, ya me despido, pero les recuerdo que el día de mañana lo estaré esperando puntualmente a las 8 de la noche para darle a conocer más de las noticias locales y del estado. Mientras tanto, descanse y que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.